Ya sí. Tenemos, ¿no? Algo de para ampliar de lo que habíamos adelantado hace rato. Bueno, justamente estamos en comunicación con Omar Terk para que charlemos un poco sobre este proyecto. Contanos, ¿cómo estás, Omar? Buen día. Buen día, Omar. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por permitirme este pequeño espacio para explicar justamente este proyecto de ordenanza. Recién me explicaba cómo te presentamos, y en realidad como un papá primero, que tiene contactos con muchísimas personas con discapacidad, porque tengo una hija justamente con discapacidad, y a partir de esto empecé a investigar haciendo un estudio de lo que es la legislación comparada tanto internacional, nacional, provincial, inclusive municipal. Y bueno, llegué a la conclusión que hay una manera de darle la posibilidad a un montón de discapacitados que puedan tener acceso a espectáculos, hacia público o privado, que dependan sí o sí de o requieran de una habilitación municipal. Es decir, un proyecto de ordenanza para asignar entradas subvencionadas a las personas con discapacidad. Como les dije, bueno, esto es un tema transversal, es decir, tenemos discapacitados de toda franja etaria, desde bebés hasta ancianos, como también que abarcan todas las clases sociales, ¿no es cierto?, de la persona más adinerada hasta el más pobre. Referido a eso también, bueno, estudié también lo que era, como les dije, la legislación comparada, y que la mayoría se tiende a la igualdad respecto de las personas que tienen este tipo de inconvenientes, por llamarlo de alguna manera. A partir de ahí, bueno, se trabajó específicamente teniendo en cuenta cómo se pueden, desde, en este caso, un municipio, retirar todos los obstáculos que pueden tener estas personas para la vida diaria, incluido el ocio inclusivo, que es una de las cuestiones directrices principales de lo que es la ordenanza. Y dentro de esa barrera, por supuesto, está la cuestión económica. Y acá quiero hacer un paralelismo, porque toda familia que tiene alguna persona con discapacidad, amén de tener esa situación o de tener que todos los días luchar con todos esos obstáculos, está también la cuestión económica, que hace que justamente las personas no puedan acceder a una vida social normal, digamos, como el resto de los ciudadanos. Bueno, ante esta posibilidad, estamos trabajando también con, tengo reunión con concejales, para ver esta posibilidad justamente de la entrada subvencionada, ya sean espectáculos públicos y privados, y que puedan acceder por lo menos con una capacidad del 3% para las personas con discapacidad, presentando el certificado único de discapacidad. Omar, ¿con qué concejal o a través de qué bloque lo está trabajando? Mira, yo tengo reunión mañana. Hoy había una reunión del Consejo de Discapacidad, pero mañana tengo una reunión específicamente con Alejandro Corrido, que está inmerso dentro de la Comisión de Discapacidad, para hacer una presentación ahí, explicarles, por supuesto que esto va a traer un... que para que realmente se habilite, va a ser un arduo trabajo, digamos, ¿no? De comisiones y de asociaciones, asociaciones de discapacitados a las cuales ya les he presentado, por ejemplo, la asociación o el grupo, un movimiento de discapacitados que está relacionado con la Universidad Nacional, por ejemplo. Más todo el grupo de discapacitados, digamos, con el cual yo tengo acceso en forma diaria, porque justamente estamos dentro de ese sector debido a la discapacidad de mi hija. Omar, la iniciativa, no sé si contempla
un lugar también determinado, porque eso también es importante, digamos, en un espectáculo que con los chicos de capacidad diferente, bueno, que hay cada uno tiene una situación en particular. ¿Se contempla eso? Sí, sí, por supuesto que sí, porque tiene que ver con esto, ya tiene que ver con la accesibilidad física. Claro. Entonces, tienen que ser lugares por ahí. Si se requiere adaptados para estas personas, por ejemplo, con movilidad reducida, pero también teniendo en cuenta que no es que van a tener un sector específico para discapacitados, sino que ellos van a poder elegir libremente el lugar en donde quieren ver el espectáculo. Eso es importante. Por un lado, darle la posibilidad de que tengan un lugar accesible y cómodo, pero por otro lado, también tener que vivan el espectáculo como cualquier otro de los que han llegado a verlo, digamos. Bien, bueno, como decía Sergio hace un ratito, ¿este proyecto ya fue presentado, ya lo tiene el Consejo? No, todavía no. Por eso quiero ver la forma de presentación más correcta, por eso tengo reunión con diferentes concejales, mañana empiezo con Alejandro, y tiene que ver justamente con esto, con la presentación que se puede hacer a través de la banca al vecino, o en forma particular. Bueno, veríamos la forma, y que también los diferentes tipos de asociaciones también se acerquen y hagan realmente, hagan suyo este proyecto de ordenanza. Ojalá, seguramente va a ser bien recibido por, digo, al menos la mayoría de los concejales. Y después, ¿por qué no pensar que desde se amplía toda la provincia, esto a través de la Cámara de Diputados? Porque si no, quedarse nada más en la ciudad donde vivimos, bueno, pensar en toda la provincia. ¿Lo tienen contemplado? ¿Lo tenés contemplado, Omar? Mirá, Omar, en realidad la situación es la siguiente. Acá se pensó en el municipio porque justamente es el que habilita todo este tipo de espectáculos. Es decir, tiene una relación directa con los organizadores. Uh-huh. Y es la autoridad de aplicación. Pero, por supuesto que si se puede llegar a pensar en una ley provincial, pero bueno, San Luis, en este caso, la ciudad de San Luis, sería un poco, llamémoslo, pero no en forma peyorativa, una cabeza de playa respecto, claro, de la inclusión de estos derechos. Claro. Y te digo, vos me dices, ¿quién se va a hacer cargo de las entradas? Porque es algo que no les expliqué tampoco. Hay dos directrices importantes. Una, por supuesto, que es el municipio. Mirá, como para explicarle, yo el otro día estaba mirando un monto de una obra que se realizó en dos pasajes, que tiene el costo de 35 millones de pesos. Eso era el costo que tiene. Me parece bárbaro porque tiene que ver con la calidad de vida de esas 30 familias que viven ahí en ese pasaje. Pero imagínate que hay una desproporción respecto de la posibilidad de darles el ingreso en forma gratuita a las personas que tengan este certificado único de discapacidad. Porque es muy factible y no altera en absoluto lo que es la cuota presupuestaria de un municipio, la posibilidad de subvencionar estas entradas. Eso es una de las directrices, el municipio como principal. Pero también tenemos la responsabilidad social empresaria. ¿Por qué no? Uh-huh. A partir de algún convenio con el municipio. Por eso te digo que va a requerir algún tipo de trabajo. Cinema Center, para lo que es nuestros cines acá en San Luis, que son nuestros cines acá en San Luis, la posibilidad de ingreso de una cierta cantidad de personas sin que Cinema Center cobre por ellas. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas para poder trabajarlas. Yo pienso que tiene que ver con esto, con la inclusión en forma directa y necesaria por parte del Estado, en este caso del Estado municipal.
Además está súper comprobado, Omar, que los chicos con capacidades diferentes aprenden muchísimo, disfrutan y son partícipes, y también hay grandes artistas que surgen de ahí. No solo en el tema musical, en las artes plásticas, hay distintas formas de que canalizan y que realmente... La expresión artística de ellos, sí, tal cual, porque indudablemente al faltarle algunos de las herramientas que tenemos todos, se focaliza o se potencia en otras. Claro. Entonces, justamente esto es fundamental. Y tiene que ver también con, como les decía recién, con el ocio inclusivo, que es el conjunto de actividades destinadas a conseguir que las personas con discapacidad disfruten del tiempo libre que tienen directamente. El ocio es una forma esencial de la vida de las personas, y para los discapacitados no es una excepción. Y está más que todo, gracias a Dios yo tengo posibilidades de llevar o de pagarle una entrada a mi hija, pero hay miles y miles de personas, inclusive yo creo que el Consejo ahora se está abocado a hacer un registro de discapacitados de la ciudad, y que no tienen posibilidades económicas de poder acceder un sábado, un domingo, la tengo con el cine, por ejemplo, a ver una película. Sí, sí. Así que más que todo está destinado a esas personas y a darle la posibilidad de inclusión total respecto de este tipo de espectáculos. Muy bueno, felicitarte, Omar, por la iniciativa. Dai, si querés agregar algo más, pero digo, como siguiendo la línea de Omar Riera, ¿qué concejal se podría oponer a este lindo proyecto, porque es inclusivo, porque da oportunidades, abre puertas? Digo, ¿qué concejal se podría oponer? Nadie, ninguno. Entonces, en base a eso, digo, cuando ingrese por la comisión y después, obviamente, cuando sea visto quien integra la comisión, después cuando baje a despacho, que sería lindo que baje rápido para su tratamiento, y obviamente sería interesante, ¿no? Y lo vamos a seguir. Y por otro lado, bueno, también... Les agradezco muchísimo la posibilidad de poder darme... Y también te decía que, siguiendo lo de Riera, que estaría bueno que haya un contagio que se pueda dar en Villa Mercedes, en todo donde haya Consejo Deliberante y otros municipios que no lo tengan, pero que también puedan adherir. Entonces, que sea masivo por ahí a través de las cámaras legislativas, digo, a nivel provincial. Bueno, interesante, y nosotros vamos a seguir dándole difusión desde aquí. Así que, bueno, vamos para adelante. Agradecido muchísimo. Te hago un paralelismo justamente con Villa Mercedes. Villa Mercedes ha presentado una ordenanza similar, pero es abarcativa exclusivamente de los espectáculos, como por ejemplo la Calle Angosta, de los espectáculos municipales. Esto abarca muchísimo más, porque como ya te dije, abarca también una cuestión privada. Así que bueno, les agradezco infinitamente esta posibilidad de comunicación y de información, y los voy a mantener al tanto. Muy bien. ¿Cómo me va? Perfecto. ¿Cómo va? Tiene que andar bien. Y desde acá vamos a insistir para que eso salga y que los concejales puedan bajarlo rápido a tratamiento en orden del día y como corresponde. Bueno, el abrazo, Omar, desde aquí en la mañana. Un abrazo para vos, un abrazo para Guada, que es por quien estás hablando acá. Gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Omar Terk, bueno, con este lindo proyecto, ¿no? Interesante, que, bueno, comienza a dar sus primeros pasos. Muy importante, muy inclusivo. Muy inclusivo. Y bueno, seguramente va a salir desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, y a lo mejor también se ha presentado en Villa Mercedes una iniciativa particular. Se puede ampliar también a los espectáculos privados y también a través de una ley provincial, y después los municipios que vayan adhiriendo. Nadie puede oponerse a una iniciativa tan noble, tan justa y tan inclusiva como esta. No, acá no hay que discutirla mucho, en todo caso debatirla, pero para ampliarla, para mejorarla y que llegue a todos por igual. Porque solo estamos hablando de chicos, porque es quizás lo que más nos duela, pero hay adolescentes, hay adultos con capacidades diferentes. Tiene que incluir a todos.
Muy bien. Casi ya nos estamos despidiendo. Repasamos. ¿Qué dijo Massa? No se va a usar un solo dólar de las reservas para pagar al FMI. Es lo que ha dicho hace un rato Sergio Massa, el ministro de Economía. Confirmó que se utilizarán 1.000 millones de dólares aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo y los 1.700 millones adicionales se abonarán en yuanes, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina, ¿no? Bueno, interesante sí. Lo que ha dicho Massa hace un rato, que no se va a utilizar ningún dólar de reserva. Y por otro lado, ¿qué ha dicho Rossi, quien es el compañero de fórmula de Massa? Massa es el dirigente con mayor capacidad de estadista para la Argentina de hoy. Y en lo económico, una más, Omar, para vos. A ver. Hasta el 30% en las pymes. Impuesto al cheque podrá computarse como pago a cuenta de aportes patronales. Bien. Medidas positivas. No se vaya a caer con el termo usted también, Ezequiel. Claro. Tenga cuidado porque después no quiero ningún fracturado. ¿Eh? Claro. Claro, tengo... Entre los dormidos, los fracturados, todo eso. ¿Quién? Bueno, no hemos tenido suerte con Roche, el fiscal Roche, que dijo que no va a hablar por una cuestión de estrategia por el caso de la chica. Que... En algún momento tendrá que hablar. Bueno, Parrilli tampoco lo encontramos, ¿no? Ah, están con Parrilli ahora. Bueno, el abogado, el doctor Maturano, el abogado de la familia, ha expresado que se va a comunicar, que va a salir con Radio La Finur al mediodía. Bueno, muy bien. Perfecto. Pero ahora vamos a ver si hacemos tiempito ahí, si Parrilli quiere salir, mientras vamos repasando algunas últimas noticias. A ver. Bueno, lo de Cavani, que se está preparando una gran fiesta porque Boca va a recibir a Cavani y se contó. ¿Usted es hincha de River, no? ¿Cómo? ¿Usted es hincha de River?